pregunta es la de Corintios capítulo 14 y artículo 2 dice el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios muy bien y a usted eh, le interesa saber a qué se refiere esto aquí con mucho gusto hermanos desde el capítulo 12 de Primera de Corintios el apóstol Pablo comienza a hablar sobre los dones espirituales y menciona que hay una diversidad de dones. Dones de, dice aquí, de fe, dones de sanidad, dones de hacer milagro, don de profecía, discernimientos de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación, etc. Él explica que estos dones los reparte el Espíritu Santo a cada uno. En el capítulo... 14 y todo el capítulo 12 es muy importante de leer y estudiar sobre los dones espirituales. En el capítulo 14 habla, eh, continúa el tema de estos dones espirituales y él explica cómo el don de lenguas estaba siendo mal usado en la iglesia de Corinto. Él explica que si vamos a la iglesia, y no hablamos algo que todos entiendan. Estaremos hablando al aire. Uh, dice en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no entiendo el idioma que están hablando, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice el versículo 12, procurad abundar en ello para la edificación de la iglesia. Y entonces da instrucciones sobre cómo usar el don de lenguas. Versículo 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y luego eh, dice en el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, que diez mil palabras, para también enseñar a otro, que diez mil palabras en lengua desconocida. En la iglesia, mejor cinco palabras que todo el mundo entienda, que un montón diez mil palabras en lengua desconocida. A esto se refiere el capítulo 14 y el versículo 2, que es el hermano, eh, el versículo que nos cita el hermano Ramón, donde dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que si yo hablo en lenguas, la gente no me entiende. En la iglesia, a menos que haya intérprete, dice el apóstol, no debe hablar en lenguas en la iglesia. Versículo 27. Si alguno de vosotros habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno que interprete, y si no hay quien traduzca, versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que es muy claro la enseñanza y sí, hermano, el que habla en lengua está adorando a Dios, pero los demás no lo entienden. Por lo tanto, en la iglesia no es el lugar para ir a hablar en lengua. Si queremos hacerlo en otro idioma, dirigiéndonos a Dios, debemos hacerlo nosotros directamente para con Dios, pero no en la casa de Dios, a menos que haya quien traduzca.